Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tijuana versus Toluca en vivo, cuando y dónde ver el partido de la jornada 8 del torneo Apertura 2023. Tijuana, actualmente en el 16 puesto de la tabla de la Liga MX, se enfrenta a Toluca en el octavo encuentro de la Apertura 2023. En su caso, el club de Ignacio Ambriz, que continúa aún en su búsqueda del título, tratará de arañar los 3 puntos. En esta ocasión, el duelo tendrá lugar en el Estadio Caliente el próximo viernes a las 9:00. ¿Cuándo y dónde ver el Tijuana versus Toluca? ¿Cuándo? Viernes, 15 de septiembre, ¿a qué hora? 9, ¿en dónde? Estadio Caliente, ¿dónde ver? Fox Sports. Tijuana quiere una victoria cómoda en su estadio. Tijuana llega a este partido con un historial de 1 victoria, 3 derrotas y 2 empates en 6 partidos. El equipo de Miguel Herrera tiene un balance goleador de 6 a favor y 10 en contra. En su último partido jugado en el torneo Apertura, que se disputó este viernes, Tijuana sufrió una derrota ante Puebla 3-0. Toluca tiene todo listo para este duelo. Con 12 puntos a estas alturas de la temporada, Toluca es el equipo más fuerte de la clasificación del torneo Apertura. Si desea mantener sus posibilidades de ganar el título, debe permanecer en dicha posición. ¿Sabrá arreglárselas en el césped para ganar esta vez? El club que dirige Ignacio Ambriz consiguió la victoria ante Pachuca 5-0 el pasado domingo. Hasta ahora, la escuadra ha conseguido 3 victorias, 1 derrota y 3 empates. Las anotaciones del equipo se deben, principalmente, al desempeño de sus jugadores destacados, Juan Domínguez y Thiago Volpi. Tijuana versus Toluca histórico. El encuentro más reciente entre Tijuana y Toluca en el torneo Apertura se produjo el 17 de marzo de 2023 y el marcador acabó en un empate entre ambos. Además, en sus 10 últimos encuentros cara a cara, los goles de Tijuana fueron 12, en comparación con los 19 del club contrincante. Los Diablos Rojos en su más reciente compromiso dieron una de sus mejores actuaciones, ya que golearon 5-0 a los Tuzos del Pachuca. El portero Thiago Volpi abrió la fiesta aprovechando un penal al 26. Maximiliano Araujo amplió la ventaja al 29. Chonteco hizo lo propio al 53 y Pedro Raúl con la inercia positiva cerró el festival convirtiendo un doblete marcando al 57 y 63. Los Escarlatas son quintos de la clasificación con 12 unidades, con un registro de 3 ganados, 3 empatados y solo 1 perdido. Los comandados por Nacho Ambriz están luchando por seguir en los primeros lugares. Por lo menos permanecer entre los primeros 6, que son los que otorgan al término de la temporada regular boletos directos a liguilla sin tener que disputar los play-in.